¿Quién es Xavi Puebla? Bueno, Xavi Puebla es el director de A Puerta Fría, la película que se proyecta en el Festival de Sevilla dentro de la sección Panorama Andaluz. Es un apasionado del cine, una cuestión vocacional que le lleva a esforzarse por intentar tirar adelante pues, cada una de las películas que ha podido hacer hasta el momento y que espera hacer. Vale. Dice que el cine no puede cambiar la realidad. ¿Pretendes que el cine tome conciencia de ello? El cine es un reflejo y como tal yo creo que puede ayudar a que el espectador se pregunte, se cuestione el mundo en el que vive, las decisiones que toma y su forma de vida, ¿no? Creo en esa faceta del cine. ¿Qué opinión te merece el Festival de Sevilla? Bueno, es la primera vez que vengo al Festival de Sevilla, lo conocía, había leído mucho sobre él y es un festival magnífico. Lo que he podido comprobar es que hay una programación espectacular. Lo malo de venir a los festivales es que tienes poco tiempo de ver películas que no sea la tuya. ¿Y en general el cine español? Bueno, el cine español yo creo que es un cine rico, es un cine diverso, ¿no? Creativamente hablando. Creo que hay propuestas muy diferentes y de una calidad bastante elevada. Otra cosa ya es la situación actual de la industria cinematográfica. Como ya sabemos, pues no está en su mejor momento, sobre todo teniendo en cuenta la poca importancia que se le está dando desde instituciones estatales. Y también creo que está viviendo un momento difícil en cuanto a público, ¿no? Es decir, están cambiando los modos de los hábitos de consumo cinematográfico, la gente parece que no va todo lo que debería al cine y eso se resiente. Pero yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra, es decir, si la situación no es demasiado esperanzadora desde un punto de vista industrial o de público, creo que sí que es muy gratificante en cuanto a la pluralidad, ¿no? Y a la calidad de las propuestas. A una persona que estuviese empezando, ¿qué consejo le darías a un director nuevo? Tesón, mucha paciencia y pasión. Muchas ganas de hacer lo que va a hacer. Es muy difícil, es un camino complicado y por lo tanto tiene que mover una ilusión muy grande, es decir, requiere de una necesidad casi, ¿no? el implicarse en el oficio del cine. ¿Cómo describiría su película para una persona que no la haya visto? Bueno, yo creo que es una película muy, muy acorde a los tiempos que vivimos, ¿no? En relación a la pregunta que antes me hacías de si el cine puede llegar a reflejar la realidad, es una película que refleja la realidad, ¿no? La realidad del momento. Es una película cuyo guión se escribió en el 2006, pero que, por lo tanto, ¿no? Aún estaba lejana a la crisis que ahora nos ha sobrevenido, pero creo que refleja un momento de una manera muy, muy concreta, ¿no? El momento que estamos viviendo. El drama que narra es un drama que, por desgracia, afecta a muchísima gente, ¿no? Es el drama del trabajo. Por un lado, ¿no? la desgracia de perderlo, ¿no? La tragedia de no tener trabajo, y por otro lado, el esclavismo que supone, ¿no? El someterse a un trabajo que tiraniza al individuo. O sea, hay una paradoja en la película que yo creo que nos afecta a gran parte del público, ¿no? Y refleja una realidad que es la que todos estamos viviendo. Y como última pregunta, ¿cuál es el proyecto que tiene ahora mismo en mente? Bueno, hay varios proyectos, siempre hay proyectos en cartera. Hay dos o tres proyectos y bueno, de lo que se trata es de eso. ¿Eso no es algo, un matiz, algo? Bueno, aún es muy pronto. Están escritos nada más los guiones y estoy en fase de búsqueda de producción. Esto es camino largo. Aún no hay nada claro ni inmediato. Pero bueno, proyectos siempre hay. Muchísimas gracias por poder hablar con nosotros. Muy bien. Encantado, mucho gusto.